pasado 27 de noviembre, Jalisco se posicionó como el primer estado en presentar y planear su estrategia de vacunación contra el COVID-19, una vez que se tuviera la llegada de los biológicos al país y al estado, la cual se diseñaría de la mano de la Universidad de Guadalajara y que forma parte de los tres ejes del desdoble del programa Radar Jalisco. La estrategia estatal contempla un plan de resguardo y congelamiento de las vacunas, así como su distribución, por lo que ante el riguroso tratamiento de estos biológicos, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, señaló que Jalisco podría ser el resguardo de las mismas al tener las herramientas necesarias. El país es quien compra las vacunas. Los estados no tenemos acceso a la compra de vacunas, ese será un tema que resolvió ya el gobierno federal, la compra de vacunas. Por supuesto que la aplicación de las vacunas, hasta donde nosotros sabemos, seguirá el mismo sistema que el resto de todos los cuadros de vacunación, es decir, el que hacemos con influenza y hacemos con todo lo demás. Y eso incluye a los servicios estatales de salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. Entonces, es importante decir que no todas las vacunas tienen el mismo tratamiento. Hay unas vacunas de las que están desarrollándose que requieren ultracongelación. ¿Qué significa esto? Que necesitan un tratamiento específico en refrigeradores que llevan la vacuna a temperaturas de hasta menos 70 grados, lo cual no existe en todos los hospitales, por supuesto. De hecho, hay estados de la República Mexicana que ni siquiera tienen ultracongeladores. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros en Jalisco tenemos ya un plan, tenemos ya una manera de poder decir, la vacuna que llegue, estamos preparados para ayudar, por supuesto, y trabajar de manera conjunta con el gobierno federal a aplicarla a toda la población, sea derechohabiente del IMSS, sea derechohabiente del ISSSTE o no tenga seguridad social. Como parte de las herramientas para el tratamiento de las vacunas, la Universidad de Guadalajara puso a disposición del Estado y de la Federación alrededor de 69 congeladores y 46 ultracongeladores, así como sus centros universitarios, laboratorios, plataformas y equipo para la aplicación y resguardo de las dosis. Sin embargo, días anteriores la Federación señaló que este plan será de su competencia y no de los estados. Hasta el momento, no se conoce cuándo llegarán las primeras dosis a Jalisco y cuál será la logística de aplicación. Esto a pesar de que el gobierno federal ya puntualizó las etapas de la estrategia de vacunación. Mientras tanto, el estado continúa con el refuerzo del Plan Radar Jalisco, que además de la vacunación, contempla la atención y el cuidado de la población a través de la promoción de estilos de vida saludable y la aplicación de pruebas. Daniela Rodríguez, Mega Noticias.